Hace varios años, casi por casualidad, descubrimos la epidemia de violencia en la noche. Lo descubrimos por una cuestión técnica, en verdad. Las viejas cámaras beta, no permitían grabar en la noche sin que uno tuviera una luz. Y claro, cuando uno encendía la luz, hasta los que se estaban peleando se daban vuelta, veían que había una cámara y o la pelea frenaba o venían en contra del camarógrafo. Pero cuando aparecieron las cámaras digitales, que eran bastante más pequeñas, pudimos empezar a grabar sin utilizar luz. Y ahí descubrimos la epidemia de violencia. Por casualidad, una noche habíamos ido a hacer una nota en el viejo GPS, allá por el año 2009. Y al volver de esa nota, al amanecer, todavía no era de día, en una estación de servicio, descubrimos una tremenda pelea de las que ahora nos horrorizan a todos cada vez que suceden, como la que va finalmente a tener veredicto mañana, en el caso Báez Sosa. Una emboscada contra una persona, contra un pibe al que le empezaban pegando entre muchos y después lo tiraban al piso y lo pateaban en el piso como un perro muerto. Ese fue el comienzo. Y en aquel momento, me acuerdo, decían que eso era periodismo amarillo. Pero nosotros empezamos a ver que no era solo en algunos barrios. Había lugares, había boliches, en José C. Paz, en Tigre, en el sur, en todos lados había lugares donde la salida de boliches era el momento de esas peleas. Entonces, los más viejos nos decían, sí, bueno, pero peleas hubo siempre. Sí, sí, peleas hubo siempre, pero el nivel de violencia había crecido y las cámaras, antes que hubiera celulares, antes que hubiera cámaras de seguridad, nos permitían registrar esa violencia. Y nos empezamos a preguntar qué había detrás de esa violencia. Y lo que había era bien claro, la cocaína. Así como el ingreso de la cocaína cambió el nivel de violencia en las barras bravas y el nivel de delito. Y entonces, efectivamente, antes las barras bravas se peleaban unos contra otros, pero cuando entró la cocaína había otro negocio y había otro nivel de violencia. Y lo mismo pasó en la noche. Esa droga que después se complementó con las pastillas y con el policonsumo y con la jarra loca y con todo aquello que cualquiera que recorre un poco la noche conoce, fue lo que generó ese aumento en la violencia. Hasta que nosotros hoy, cuando hay celulares, cuando hay cámaras de seguridad, ahora sí podemos ver lo que graban y lo que queda grabado. Y nadie puede decir, como antes, que ignore el nivel de violencia en la noche. Fíjense la cantidad de años que pasaron desde 2009 hasta el 2023 en que estamos esperando la sentencia mañana del crimen de Fernando Báez Sosa. ¿Qué cambió en el medio? Apenas una ley. La ley que provocó la muerte de un pibe en un boliche en la casona de Lanús, el caso Castellucci. A partir de esa ley se reglamentó la tarea de los Patovica y esto que ahora está siendo tan criticado, que los Patovica sacan a la gente a la calle y la dejan y tratan de no pegarle, pero con eso no alcanza, porque hoy vamos a ver que la violencia de los Patovica continúa y que eso de sacar a la gente hasta la calle, si bien los deja cubiertos por ley, también genera contradicciones y genera que, por ejemplo, los Patovica veían cómo le estaban pegando a Fernando Báez Sosa, pero no pueden intervenir. Mientras se estaba haciendo el juicio de Fernando Báez Sosa este enero, pasaron otros tantos episodios que demuestran que si no hay una intervención inteligente de parte de las leyes y de parte del Estado y también en la manera de intervenir respecto de los menores, nada va a cambiar. Fíjense lo que son los disparates de la vida cotidiana en la Argentina o los disparates que suceden en la noche. Si los agredidos o los agresores son menores, ninguno va preso, pero no solo va preso, sino que el Estado se desentiende directamente. No los va a llevar a juicio, pero tampoco siquiera los va a citar a darles un curso sobre adicciones, sobre violencia, sobre consumo problemático, sobre la previa, nada. Así como entra por una puerta, va por la otra, el Estado se lava las manos y siga, siga. Esto que yo les voy a mostrar son las cosas que sucedieron solamente este mes, mientras transcurrió el crimen de Fernando Báez Sosa. Vean la primera.
esto que ustedes acaban de ver sucedió en Cañuelas. Un pibe de La Matanza se había ido, pibe, se llama Demian, tiene 18 años, se había ido a bailar a Cañuelas porque pensó, bueno, es un lugar tipo pueblo, debe ser más tranquilo, pero al llegar, sí, ¿sabe por qué? Vieron el episodio y vieron cómo lo atacaron, cómo le pegaron de atrás, cómo lo terminaron pateando en el piso y cómo lo llevaron inconsciente. El detrás de escena demuestra que el Estado no está a la altura de las circunstancias. Igual que en el caso Lucio, cuando el Estado no estuvo a la altura de las circunstancias, en cada episodio de violencia en la noche, todo el mundo tiene su código y su protocolo como para lavarse las manos y que no le pase nada y seguir cobrando su sueldo a fin de mes. Este muchacho fue al hospital de Cañuelas y no lo quisieron atender directamente. Los médicos dijeron, no, tenemos los huevos llenos de todos los que vienen peleándose todos los fines de semana acá, que se pelean, no te vamos a atender. Quédate ahí un rato y después andate a tu casa. Efectivamente, se fue a su casa, a La Matanza, pasó por el hospital Balestrini, ahí sí lo atendieron y descubrieron que le faltaban varios dientes y que tenía contusiones y que se salvó de milagro. Entonces, ¿por qué no lo quisieron atender? ¿Por qué no hay nadie detenido todavía de todos los que lo atacaron en Cañuelas? ¿No será como que estos muchachos, como eran locales, no querían que viniera uno de afuera y le pegaron porque sí? ¿Y no será un panorama parecido al que los rugbyers tenían en Zárate cuando jugaban de locales y le pegaban a todo el mundo y nunca iban presos? Y en un caso que le terminaron de romper una pierna a alguien a quien le habían pegado una vez y lo siguieron buscando, y que después le robaron la moto, la cámara de seguridad que mostraba que habían estado en ese episodio, se perdió. Entonces uno puede preguntar que también debe haber algún grado de protección en estos lugares más pequeños, donde, total, si no va a pasar nada, no, nunca van a ir presos porque van a entrar por una puerta y van a ir por la otra, porque los policías y los médicos se van a terminar peleando con la patota del barrio.